Porque se ha dejado a un lado la discusión del tribunal más importante del país, para mí, el electoral, el que decide el futuro político, el ordenamiento del país, porque a raíz de ahí surgen los demás poderes. Está ahora en boga el tema de la Cámara de Cuentas. Hay partes encontradas atacando a una franco-macorizana, por demás para mí ilustre, Aura Celeste Fernández, la esposa de Guillermo Moreno, a propósito de que felicito a los miembros de Alianza País que renunciaron al barrilito, cosa que será difícil que ese proyecto de ley progrese. Voy a hablar más adelante de eso, sino que las fuerzas de la sociedad están pidiendo que se desmonte el barrilito. Y esto es prácticamente 7 mil millones de pesos que al año le damos a esta gente para hacer de manera discrecional con un dinero que se va a título personal lo que ellos quieren. Quiero que usted, señor director, me busque ahí, puede ser en el mismo listín, cualquier red social, Aura Celeste Fernández, y le presente una foto a la gente para que sepa de quién es que voy a hacer el comentario. Está Franco Macorizana, mucha gente olvida, porque ahora se ha puesto en boga los famosos imparciales y los independientes, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Ojalá nosotros pudiésemos traer del cielo algún tipo de ángel para que pudiera ocupar una posición de manera impoluta. Y con el paso de los años hemos visto que la práctica nos ha demostrado que en este país todo el mundo obedece a un interés. Lo que tenemos que procurar es que la persona que obedezca a un interés marcado, del punto de vista político, cual que sea, sea una persona capaz, con la suficiente entereza de tomar una decisión cuando se le presente en favor del pueblo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A Ronald Reagan le tocó la oportunidad, cuando asume su mandato, de elegir una mujer para que le representara en la Suprema Corte de Justicia, como hizo ahora Donald Trump. Era muy innovador en aquel momento. Y esta mujer, que él la eligió precisamente por ser independiente, por ser una mujer con cierta honestidad y probidad, inmediatamente llegó a la posición, se presentó un caso que tuvo que tomar una decisión en contra de la misma administración que la puso a ella ahí. Eso es lo que habla de la independencia de una persona. Y han querido decir que Aura Celeste estuvo vinculada a la política, le estaban proponiendo una terna para que ella fuese diputada. Y esa señora que ustedes ven ahí, gracias, señor director, esposa de Guillermo Moreno, la gente olvida que ella fue uno de las principales protagonistas para que se produjera el proceso de reforma y modernización de la justicia del que ahora nosotros gozamos. Esa mujer anduvo provincia por provincia, municipio por municipio, y gracias a ella se deben la modernidad en muchos de las plantas físicas de los cuarteles, y no solo eso, sino de la misma estructura, el establecimiento de hasta de los nuevos códigos y del mismo Ministerio Público y de su estatuto, y el trabajo extraordinario que esta mujer realizó, no importar que estuviese haciéndolo del Partido de Liberación Dominicana. Manejó con transparencia, manejó con pulcritud, y todo el proceso de modernización que vivimos hoy día, ella es una de las principales autoras. También olvidamos que cuando le toca servir nuevamente a ella en la Junta Central Electoral, ella es la que destapa la voz de alerta y decide renunciar, y puede venir aquí, señor director, ella decide renunciar a los viáticos, a las dietas y a los privilegios que se le daban a los jueces de la famosa Junta Central Electoral. Y todo el mundo recordará que eso generó un gran problema, porque ella decía, ¿cómo es que cada vez que nosotros nos reunimos, que forman parte de nuestro deber, de nuestro trabajo, tengan que pagarnos viáticos, comida, y nosotros tengamos compensaciones que ascienden a los 75 mil pesos? Yo renuncio a eso. Y eso le trajo un problema de choque con todos los demás. E incluso en un momento que quisieron cuestionarla por su independencia que yo sostenía, ella fue la que debió ser la presidenta en ese momento de la Junta Central Electoral. Pero pasaron por ahí los vasallos, los lamesacos,
los tumbapolvos, aquellos que estaban relacionados con el poder, aquellos que eran unos parias. Sí, aquí está, aquí me lo consiguió mi asistente de planta, cuando ella el 2 de febrero del 2007, como jueza de la Junta Central Electoral, dijo: es ilegal e injusto, además inconstitucional, el cobro de incentivos de 66 mil pesos mensuales por parte de los magistrados de esa institución por concepto de hora extra, y cuestionó los pagos que recibimos en dieta, que ascienden a 15 mil pesos. Ya está por encima de lo que yo decía. Ya estoy a casi los 80 mil pesos. Entonces, el que era el juez de la Cámara Contenciosa en ese momento, Eddie, llamó a los magistrados del tribunal a mantener la armonía, porque se alteraron cuando esta dama dijo esto. E incluso ella decía que no es posible que los jueces de la Junta Central Electoral tengan el derecho a recibir una pensión solamente con 3 años, cuando el resto de los empleados tiene que durar 20 años en servicio y sobrepasar los 50 años. Un juez que pasó por ahí por 3 años recibe una pensión del 80% de su salario. Y eso eran los planteamientos que hacía esta mujer. Y esa mujer, y ahí está en titulares, lo voy a poner aquí de, no me gusta esto porque se hace de manera informal, a mí me gusta presentarlo por allá de manera formal, pero vamos a darle este camarazo aquí, con esta cebolla que tenemos aquí. Ahí está, voy a subirle un poquito más para que ustedes la vean, ahí está. Y bien brevemente. Entonces, esa misma mujer que renuncia precisamente por, en ese estadio de contradicciones, porque con toda una olla de grillo y de corrupción, es la misma mujer que están ponderando hoy para presidir la Cámara de Cuentas. ¿Le falta preparación? No, le sobra. ¿Le falta honestidad? Le sobra honestidad. ¿Le falta carácter? Le sobra carácter para tomar decisiones en los momentos precisos. Y eso es lo que se necesita. Que a partir de que asuma, y si pudiera ser ella la que presida la Cámara de Cuentos, que yo creo que cuando ella la asuma podría llamar y recuperar su nombre como Cámara de Cuentas, debe pasar a un bajo perfil y realizar el papel que realmente le compete. Yo creo que esa franco-macorizana debiera ser apoyada por la clase económica, intelectual, cultural y en todos los órdenes de esta provincia de Duarte. Esa es una hija de esta provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís. Para que una persona con carácter, honesta, con el historial de su capacidad, de su preparación, de sus aportes sanos a la sociedad, en el momento en que le tocó la reforma, la modernización de la justicia, que ella estaba presidiendo esa comisión y que recorrió todo el país, cuando le tocó ahí renunciar a sus privilegios en la Junta Central Electoral y todo lo demás que acabo de mencionar. Fíjese cómo le acabo de mostrar incluso el reporte a nivel digital del periódico. Ojalá que esta mujer sea ponderada, ella constituiría un orgullo. Esa mujer ahí no nos va a fallar. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, que la está promoviendo el mismo partido que la pone, bueno, ya no es culpable de que sus miembros de la sociedad civil, el mismo PRM y quienes fuesen, estuvieran ahí promoviendo, porque ella tiene una especie de luz por las condiciones de su hoja de servicio. Y yo creo que esa dama estaría haciendo un papel extraordinario y que le estaría devolviendo el verdadero papel, el carácter, y le devolvería la fe al dominicano en el papel tan importante que tiene la Cámara de Cuentos. Fíjense que los miembros de la actual Cámara de Cuentos, Hugo Álvarez, después que dijo inmediatamente que el presidente de la República habló la última vez por 6 minutos que iba a renunciar, él no ha renunciado. Ustedes saben que dijo ese charlatán hoy, que él estaba ponderando renunciar, que no había tomado la decisión, porque es muy bueno estar ahí. Un charlatán sinvergüenza ambivalente solo podría hacer eso. Ni siquiera su honor y su palabra respeta. Se necesita gente así, no. Se necesita gente como ahora Celeste Fernández. No importa que usted tenga contradicciones con Guillermo Moreno, porque una cosa es Guillermo Moreno y otra cosa es ella. Y Guillermo Moreno tiene sus luces también. Entonces yo creo que ojalá se pondere y que ojalá termine siendo ella también la que presida la Cámara de Cuentos, quise decir, de cuentas, si es que ella
pues le logra restablecer la confianza perdida de esa entidad tan importante. Precisamente ahora que se está llamando a tanta gente a la justicia porque han desviado su declaración jurada, esa Cámara de Cuentos juega un papel fundamental, igual que el defensor del pueblo, de tener gente proba, honesta, sin importar, porque pertenecer a un partido político o haber pertenecido a un partido político no es un pecado, no es un delito. En República Dominicana se cumple lo que dice, que es verdad que el hombre es un animal político y nosotros estamos y llevamos la política hasta en los huesos. Lo importante es ver cómo ha sido el paso, la hoja de servicio de la persona. En este caso ha sido transparente, honesto y ejemplar el de Aura Celeste Fernández. Muy bien, señor director, vamos entonces nosotros. Antes de irme a la pausa, déjenme hacer este saludito para que no me vayan a matar, como a mí siempre se me olvida. Me dice el joven Antonio Miguel Altagracia Calcaño que allá en Samaná, en su hogar, en su familia, son locos con mi programa. Que debo saludar pues a la señora Pascuala en Samaná, al señor André, a Tomasa, a Daniel, y también debo saludar a uno que le dice Mono Blanco, dice Pitágora. Esa gente cuando está tocando el fondo se sientan aquí a ver tu programa y te llaman casi todas las noches, la señora que te llama pues allá todas las noches de acá, de Samaná. Excelente. Vamos a cumplir, señor director, con unos compromisos de publicidad y luego de ellos venimos pues con la interacción, las demás cosas que hemos traído para ustedes. No se me van a ir.